Pozole de carne para Cesar, huele bien rico. Mateo va a comer unos taquitos y su papá ya está listo para el sí, sí. Pozole. ¿Ya le pusiste todas las verduras César? Cesar? Sí. ¿Sí? sí, está bien. Ah, ¿sabes qué falta? Es que lleva orégano, mamá también. Sí, ¿verdad? Falta el orégano para que no nos caiga tan pesado. Una, dos, canten bonito. Ah, ok, las mañanitas. Que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta Cesa y despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se. Ay, eso, ¿no? qué rico, Arriego Mateo! Igual, ¿no? okay, ¿Qué? Mamá, ¿Cómo, te Chiquito, te cómo, ver, no, cómo estás, quieres? Ya, ahí, ahí, ahí está bien. A ver, no mijo, no. Mejor parte tuya para que ¿Tú sabes qué cantidad? ¿Cuántos años estás cumpliendo? Treinta y ocho. Treinta y ocho. ¿Está cumpliendo treinta y ocho? Medio de vida. Te ves joven, como, te ves bien. Como los media vida? ¿Te ves bien? Sí. ¿Ya no quieres? Chiquitito, me? ¿eh? Sí. ¿Más? ¿Quiere esto? Mm. Suficiente. Sí. Por favor. Mm. No está dulce, está bueno. Me gustó. Gracias, sí. es César. Dulce. Mm. Muchas felicidades, César. Que okay. Dios te brinde muchos años más junto a nosotros. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Mm -hmm. ¿Y así va a ser. Inshallah. Um, Amin. Sí, Amén. Amén. Inshallah. Está muy bueno. Gracias, hijo. ¿No este no sí está, está, muy ¿No está muy rico. No está muy dulce. No está dulce. Tiene Filadelfia. Sí, ok. Uh -huh. Está rico. Es increíble. Es increíble. Mira. <laughs> Happy birthday, Mateo. Mateo, ¿ya le diste su abrazo a tu papi por su cumpleaños? Uh -huh. ¿Te gustó? Yo no sabía uh -huh. como tipo el Niki, güey. Mm. Le hicimos un cumpleaños sencillo pero con mucho cariño amigos De hecho él lo quiso así también porque su cumpleaños cayó en días laborales Entonces me dijo sabes que Gina no tengo ganas de salir Quiero algo aquí en casa, algo sencillo, lo que ustedes quieran Y le dije como que lo que nosotros querramos O sea es tu cumpleaños, es lo que tú quieras ¿no? Y me dijo, ay sabes que me quedé con ganas de pozole de la otra vez Y recuerdan cuando hicimos el pozole verde Bueno, en ese video por ahí me dijeron No, si sí hay pozole de res Porque el que habíamos hecho era de puerco Y por ahí me pusieron la receta Y mi mamá la apuntó Y luego fue a buscar a videos de YouTube Y mi mamá me dijo, sabes que yo quiero hacer el pozole Porque yo no sé hacer este Y pues lo quiero hacer Ya saben que a mi mamá le encanta la cocina Y le dije, bueno, como tú quieras Hizo el pozole y le quedó de verdad que nunca había probado el pozole de res y sabe riquísimo. César quedó fascinado con el pozole, le encantó. Ahora en adelante que hagamos pozole vamos a hacer mejor de res para él, porque mi mamá ya le había hecho anteriormente, pero el vegetariano que se lleva eh, Portobelo, creo si no mal recuerdo y sabe muy rico. No digo que no, pero César pues no, o sea sí le gustó, pero él es también como que se le antojaba, ¿no? Que fuera de carne y nosotros pues no sabíamos. Y el pastel de chocolate, amigos, ese es de Costco, está buenísimo. Nada dulce, aunque comí un poquito nada más. Nada dulce, o sea, me gustó, está delicioso. Y teníamos miedo de no encontrar porque ya ven con el tema de los revendedores. Ahora desaparecen así. Durante cumpleaños estuvimos platicando bastante, ya no les grabé, pero sí lo noté como bien cabizbajo. O sea, ya saben, el mismo tema de siempre, extraña a su familia, es normal, pero como le dije, ya va a llegar nuestro momento, calmado, tranquilo, ya vas a ver a tu familia. Hemos sacrificado ese tema por dar prioridad a otras cosas que también son importantes, amigos. Entonces, le digo, ya, tú tranquilo. Eh, ya vas a ver pronto a tu familia, primero Dios, yo también pues ya los quiero ver, quiero que conozcan a Mateo, o sea, pero lo primero es lo primero amigos, así que vamos a terminar lo que tenemos pendiente, el viaje que también ya les había comentado que tenemos pendiente, entre otras cositas, y de ahí ya vamos a ir acomodando a ver cuándo vamos para allá, a ver a mis suegros o... Si en caso vemos un poquito complicado, pues ver la manera de traerlos ellos aquí. O sea, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. No me quiero adelantar mucho porque cuando uno hace muchos planes o dice muchas cosas, luego a veces nos salen otras y no se logra hacer lo que uno tiene planeado. Entonces prefiero ya no decir mucho. No les puedo decir ni fecha, ni mes, ni nada porque pues, no, ni siquiera nosotros sabemos cuando se van a acomodar las cosas y podamos ir. Pero sí lo sentí bien aguitado o sea, sí lo sentí triste. Siento mucho haberles grabado tan poquito, pero ese día sí lo noté triste, así y no quería yo como ser muy imprudente con mi cámara. <laughs> y le quise dar su espacio, entonces fue algo muy sencillo, espero que les haya gustado y nada más que si no los quería dejar así como que, ah, nada ¿no más eso, les quería yo explicar un poquito cómo estuvo. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos estamos viendo en otro. Bye.